Bueno, por supuesto, hasta que la pesca deportiva no se habilite, nosotros estamos afectados en un 95% de la venta. La gente, hasta que esto, digamos, se libere, por supuesto, lo único que hace es por ahí preparar sus equipos, que es limpieza de riles, reparación de cañas y, por supuesto, algunos artículos que le falta para comenzar la temporada, pero hasta ahora, en este momento, la venta grossa, digamos, la venta fuerte, no se da porque todavía seguimos prohibidos. Estamos esperando, a la espera de por lo menos la pesca de orilla o de costa, como lo dicen, para ver si oxigenan algo nuestras ventas. Por ahí el pescador de orilla, el pescador de costa, compra algunos anzuelitos, algunas plomadas que no va a venir bien en la venta o juntar algunos billetes para poder ir solventando y pagando nuestros impuestos y, por supuesto, la deuda que quedaron desde el momento que cerramos el negocio. Bueno, justamente eso queríamos preguntarle. Ahora, abrir el local implica muchos gastos. Al no tener ventas, ¿cómo se manejan con el tema de los impuestos, el tema del, si es que de alquiler, cómo se manejan con todo eso? Por eso te digo, lo poco que recaudamos destinamos a eso, al pago de impuestos y al pago del alquiler, que por supuesto no paró de aumentar, sigue en aumento. El arreglo del alquiler no tiene sentido, digamos, dejar y que se acumule deuda. Nosotros seguimos pagando todo. Por supuesto, no solamente de ventas, sino de préstamos de amigos, de parientes, que por supuesto pensamos devolver el día que comienza a trabajar normalmente este local. Así que hasta ahora seguimos esperando, seguimos con la esperanza de que se va a habilitar y seguir trabajando, digamos. ¿Usted qué propone para que esto se vuelva a habilitar, para que la gente vuelva con la pesca? Mira, nosotros hicimos una propuesta con todos los protocolos sanitarios. Inclusive la gente que entra al local tiene a disposición varios potes de alcohol y todo lo que se necesita para protegernos, digamos. Usamos gafas para atender a los clientes, protector de la cara. Y lo mismo presentamos, nos juntamos unos cuantos comercios que se dedica exclusivamente a la pesca deportiva, no a la pesca comercial, porque la pesca comercial es totalmente distinta a lo que nosotros vendemos. Presentamos una nota, presentamos protocolo de distanciamiento, de orilla, de todos los cuidados que se necesita para llegar a la orilla y pescar, pero hasta ahora, hasta este momento, por supuesto, no tenemos noticia de nada, digamos, seguimos esperando. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Usted más o menos estiman que para cuándo esto se volverá a reactivar? No tenemos idea. Nosotros seguimos esperando y trabajando con la esperanza de que esto se vuelva a habilitar rápido, digamos. Nos seguimos endeudando, pero seguimos esperando que camine algo, digamos, que se habilite algo y se pueda juntar y ir devolviendo lo que nos prestaron para seguir subsistiendo. Bueno, para terminar, para que la gente sepa, podría dar los horarios y los días que están trabajando, por ahí si tienen algún número de teléfono, si manejan delivery también. Sí, acá trabajamos normalmente de 8 a 12 y de 16 a 20, desde el momento que permitieron que los negocios minoristas abran sus locales. Trabajamos de 14 a 20 en primer momento, por supuesto, y ahora es normal, digamos, esperando que el cliente venga y haga algo de compra, digamos.